Pregunta 55 dice, ¿en qué cuadrante se ubica el lado terminal de un ángulo cuya medida es alfa si coseno es negativo? Bueno, veamos, ¿dónde coseno es negativo? Coseno es negativo en el segundo y tercer cuadrante. Luego tangente es positivo en el primero y en el tercero. Entonces, coseno negativo en el segundo y tercero. Tangente positivo en el primero y tercero. ¿Cuál se repite? La opción C, tercer cuadrante.